A ver, estos también. Vámonos a acampar. Despiertos vamos a estar. En pijama. ¡Milady! Oh, ¿quieres parar? Oh, no, Clarence. ¡Sorpresa! Esta será la fiesta de pijamas más diver de todas. Vaya, esta vez te has superado, Clarence. Pero, ¿no crees que ya has tenido suficiente? A ver, el lunes jugamos al trivial, el martes a la fiesta de los globos, el miércoles jugamos al zoo y anoche hicimos la fiesta de las burbujas. Pero esas eran un entretenimiento para la fiesta más grande de todas. Por aquí pondremos una mesa gigante con helados y allí pondremos el castillo hinchable. Ah, y chatará de chozo el payaso. ¿Qué te parece si jugamos al cuarteto de jazz? ¿Nosotros sí. solos? La pelea de almohadas será la mejor de toda la historia y vendrán todos nuestros amigos. Oye. Todos nuestros amigos. Vale, vale, sí, vale. La mejor fiesta de pijamas de toda la historia del mundo. ¿Me recibes, Jeff? Clarence Sauro llamando a Jeff. Aquí, Jeffazo. Jeff, ven a mi fiesta de pijamas. Va a venir todo el mundo. Benson y Sumo y la señorita Baker y el señor Reese. Dormiremos todos en la misma habitación. Claro, y habrá una pelea de almohadas súper guay. Puedes ir en mi equipo. Oye, para el carro, Clarence. Pero, Jeff, que esta va a ser la fiesta más chula de todos los tiempos temporales. Ya, pues, me agobia un poco tener que estar toda la noche pasándolo guay. Mejor me quedo en casa con el hombre medusa, pero gracias por la invitación. Vale, pero te echaremos de menos. Adiós, Jeff, te quiero. ¡Mua! Vale, entonces voy a apuntar que a lo mejor te pasas. Señor, creo que se ha equivocado de número. ¡Hasta luego! ¡Trae cepillo de dientes! ¿Quién falta? ¡Sumo! Chicos, esto es importante, así que solo voy a hacerlo una vez. Papá! ¿Puedo ir a una fiesta de pijamas en casa de Clarence? Negativo. Esta noche toca el cursillo de preparación para la radioactividad. Lo siento. Mi padre quiere que nos preparemos para el fin del mundo. La última vez que se puso así nos pasamos dos días enteros. ¡Ay! No quiero oír hablar más de esa fiesta de pijamas. ¡Ya voy! ¿Qué? ¿Entonces sí que vienes? ¿Qué? No, se lo decía a mi padre. Sumo, esto podría salvártela. ¡Ay! Clarence, eres muy amable por invitarme a ir, pero creo que es un poco raro que tu maestra vaya a tu fiesta. Ah, no es nada raro. La creemos, señorita Baker. Usted es la señorita más buena y más diver. Oh, os voy a echar de menos. ¿Qué dije? Nada. Adiós, Clarence. Before, dile a mamá que hace lo correcto.